La idea de esta presentación es un poco, pues eh, enseñaros un poco lo que se hace en una conferencia internacional de COA, que bueno, como bien ha dicho Arancha, es, es anual y cada vez se hace en un, en un continente. También quiero que esta presentación sirva un poco como de introducción a, a este congreso, ¿no? Porque muchos de los temas que voy a tocar, pues, eh, van a ser después desarrollados por, por los ponentes que, que hay en el programa. Eh, bien, también voy a aprovechar un poco pues, para las personas que no que seáis nuevas en la conferencia o que, que no sepáis sobre COA, pues eh, hacer un, un, pequeño, un pequeño guiño al tema de la historia que hizo digamos, eh, la edición anterior eh, Paul Polen, y eh, bueno, pues eh, va a ser bastante breve. Vale, eh, bueno, como he dicho antes, eh, la conferencia internacional de COA, la COACON. Eh, bueno, se realiza desde mm, desde 2010. Eh, perdón, la de París fue la primera y no está puesta. Uh, desde mm, 2006 se realiza en, en, en digamos anualmente. Se intenta que cada vez sea en un continente, porque claro, digamos los de Europa, pues nos podemos desplazar más o menos fácilmente a, un, a, una, a una ciudad de Europa, pero por ejemplo ahora cuando estaba en Filipinas, pues eh, los, los que sois de Asia, pues bueno, pues eh, lo tenéis más fácil. Y se intenta un poco eso. El año que viene va a ser en, en Estados Unidos, pero bueno, como podéis ver, desde 2006 pues, se han ido celebrando en diferentes sitios. 2006, como os digo, fue la, la primera en Francia, porque digamos fue Viv Libre uno de, lo, de los promotores un poco de los que, de los que llevan la, la comunidad COA. Eh, fueron los que la organizaron. Y eh, bueno, desde aquí viene la página web de la comunidad, desde 2010, pues bueno, ha sido en, en Nueva Zelanda, en India. En, Reino, en Escocia, en, en, US, en, en Estados Unidos, en Latinoamérica, África, Europa y este año, pues bueno, se barajaba Irlanda y finalmente fue Filipinas, pues porque había sido el año pasado también en, en Europa. Eh, bien, eh, si queréis más información sobre las, sobre las conferencias internacionales, pues podéis ir a la página de, de la Comunidad. Bien, entonces, eh, cuando se hace una conferencia internacional, pues siempre el, digamos, el, el país es, eh, que, bueno, que anfitrión eh, y las organizaciones de ese país que lo organizan, pues bueno, preparan una página, una website, un sitio web para que, eh, bueno, pues eh, se publique toda la información sobre esa conferencia. Como se trata de un software libre... Pues eh, se intenta pues, la mayor transparencia posible, que todo esté publicado, que todas las, eh, digamos, las presentaciones estén publicadas, que se haga todo en streaming. Bueno, un poco el modelo que se está haciendo aquí en la, en la CoafeN, de, 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 que tenemos aquí en Donosti. Eh, bien, entonces estará un poco la página web. Si queréis también entrar aquí, pues vais a encontrar el programa que había, bueno, eh, los, los ponentes y eh, enlaces a, a las presentaciones. Bueno. Como veis, eh, Filipinas está un poco lejos, pero, pero fue muy agradable eh, conocer otras, otras experiencias. Eh, bueno, entonces, empezando un poquito con el tema del resumen. Eh, bueno, aquí el formato de la, de la presentación va a ser un poco pues, presentaros el programa y eh, las, digamos, las ponencias que había y las que yo destacaría no las que para las que tengo apuntes, no, porque me parecían interesantes. Eh, como se hizo en filipinas, claramente, la mayoría de las ponencias fueron de, de, de instituciones de allí, pero eh, yo creo que al final mmm, sean de asia, sean de europa, sean de, de estados unidos, de donde sea. Eh, todas tienen más o menos las mismas necesidades, las mismas motivaciones y los mismos problemas que tenemos aquí. Entonces, está bien eh, ver eh, cómo solucionan los problemas o cómo se enfrentan a una implantación de COA o a una migración o a un soporte o lo que fuera en otros países, porque realmente son los mismos problemas o las mismas experiencias que podemos luego eh, tener aquí y podemos aprender de ellas para no, no repetir los mismos fallos. Eh, bien, entonces eh, el primer día, bueno, no le he dicho, pero la. La conferencia internacional de COA eh, digamos, eh, consiste en tres días de lo que llaman la conferencia o el congreso principal, la main conference, y eh, después tiene dos días de HackFest. Hackfest es eh, bueno, eh, orientado a los desarrolladores que quieran pues, compartir eh, bueno, pues, eh, sus experiencias eh, implementando un nuevo código, depurando bugs, etcétera, etcétera. Y de esas hackfest eh, se sacan después eh, muchos, digamos, muchos temas de trabajo para después desarrollar en la comunidad como puede ser el tema de datos enlazados, ¿no? que es un tema que a mí me ha tocado eh, revisar. Bien, entonces, el primer día eh, se habló un poquito de, de la historia de COA para, digamos, eh, las personas que estaban allí que no, que no la conocían. Decir que, que bueno, el número de, de personas que estaban allí eran 250 porque se limitó, pero normalmente estas conferencias son muy, hay muchísima gente. Eh, entonces, como bien digo, eh, empezó con la historia de COA, la introducción a COA. Eh, después se habló de la primera instalación de COA en Filipinas, que fue en, en un instituto tecnológico. Estas primeras instalaciones eh, son todas de 2008-2009. Ahora, cuando hable de la historia, eh, veréis por qué. Eh, bueno, después se habló del de tema de la instalación de COA en Filipinas, eh, concretamente en la Biblioteca Nacional. Como veis, aquí ya estamos hablando de una biblioteca nacional que eh, instala coa y además es eh, bueno, pues ejemplo, o tiene, digamos, eh, se permite ser, pues, un ejemplo, pues, para otras bibliotecas públicas del país que quieran también utilizarlo. Eh, después, se habla también del caso de la biblioteca de patrimonio de filipinas, que también, pues, es otro caso de, eh, de implementación de coa. Y sobre todo con este tipo de, 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 de referencias a las ponencias, también lo que quiero que veáis es cómo se instala COA en diferentes tipos de bibliotecas. No solo en las típicas bibliotecas pequeñas especializadas, sino que también, como veis, se instala bastante en bibliotecas públicas y bibliotecas eh, pues bueno, públicas grandes, eh, cabecera de sistemas. bien eh, también el primer día eh, se habló de una instalación de, de coa eh, digamos con, con la integración con, con sistemas de radiofrecuencia máquinas de autopréstamo, inventario etcétera porque también es una de las motivaciones de, de utilizar coA ¿no? eh, sobre todo hay instituciones que, que igual tienen otros sistemas pues que no son exactamente sistemas de gestión bibliotecaria que se ven con la necesidad de repente de tener que, que conectar su sistema de gestión bibliotecaria Oh, perdón, su sistema de gestión documental o simplemente su base de datos access o su imagic o su filemaker con un sistema de radiofrecuencia y no pueden, no entonces es una motivación también para utilizar coa. Eh, nos presentaron la experiencia de migración de la universidad de agricultura de mm, pesca. Pes no sé cómo decirlo, de Pakistán. ¿vale? Esta también es una, una buena experiencia y en Asia, igual que la. Bueno, no es tan grande, digamos, la red de bibliotecas como la de Turquía, pero eh, digamos que son bibliotecas muy grandes en, en Pakistán. Y bueno, pues eh, al final nos contaron su experiencia, que es muy parecida a la que ha contado Mengu, de problemas de, de, de depuración de, de, de todos los registros bibliográficos que venían desde diferentes fuentes de datos, desde diferentes bibliotecas, etcétera, y todo el tema de, del mantenimiento desarrollos de funcionalidad específica y todo el tema de formación de personal, etcétera, etcétera. Eh, también nos contaron una experiencia de eh, migración desde Millennium del International Rice Research Institute y el uso de los servicios Google, que como sabéis, eh, bueno, COAS se integra con, con Google Books y con otro tipo de, de, de plataformas externas de enriquecimiento de datos. Esta es una de las experiencias que contaron de migración desde Millennium, porque sí que se, se está observando, pero no solo en España, sino en todo el mundo, eh, universidades sobre todo, eh, instituciones que eh, están valorando dejar Millennium y pasarse a otros sistemas. Entonces, mmm, no es una situación que se dé aquí en España solo, sino que, por ejemplo, yo hablé con con bueno personas de, de, de Indonesia, de Malasia, que en sus universidades les pasaba exactamente lo mismo que nos pasa aquí en España. ¿no? Tema de bueno, lo que puede suponer tener un sistema propietario, que es muy bueno, seguramente, y lo es, pero es cerrado, no se puede integrar con otras aplicaciones y eh, cuesta mucho el, el evolucionarlo. Eh, eh, también hablaron el primer día de la experiencia de la mayor instalación en Coa, que ya la habéis escuchado, que fue Mengu el presentador. Y eh, bueno, pues eh, otra de las ponencias fue eh, cómo, cómo ha sido ¿no? la, el impacto de la instalación de Coa en una universidad estatal, ¿no? Es, perdón, experiencias ¿no? De, las, de las personas, de los bibliotecarios, cómo, cómo, cómo han afrontado ¿no? esta situación. Bueno, entonces eh, empezamos con una de las que quería destacar, que es eh, la digamos, la, la presentación de, de Paul Polen, que es muy parecida a la que hizo Paul Polen en la anterior edición de, de la Coaference, y es un poco eh, historia e introducción. Voy a ser breve porque la mayoría de vosotros ya la conoceréis. Entonces, eh, COA, ¿qué es COA? ¿Cuándo empezó? y en qué situación estamos ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, como la mayoría de vosotros sabéis, eh, Coa empezó pues, en, bueno, a finales de los 90 en, en, en una, de la, una biblioteca de Nueva Zelanda eh, y fue implementada por la empresa Catipo. Eh, eh, y este sistema se hizo, digamos, a medida de esa biblioteca y después eh, se consideró que podía abrirse el código y, eh, bueno, pues compartirlo. Eh, digamos que esto fue a finales de, de los 90. Bien, ¿qué pasó, qué pasó después? Eh, bueno, pues eh, digamos del 2000 al 2009 se llama lo que es el periodo de origen ¿no? de, de este sistema. Eh, bueno, eh, se sacó la nueva versión, se colgó en SourceForce, eh, bueno, una plataforma muy parecida a, a GitHub, y eh, bueno, comenzó a expandirse, pero ya fuera de Nueva Zelanda, ¿no? Eh, bueno, pues empezaron a hacer traducciones a otros idiomas y eh, bueno, pues fue poco a poco eh, internacionalizándose. Bien, eh, en 2003 eh, fue cuando se formó el primer equipo de desarrollo en la comunidad y eh, bueno, pues eh, estaba formado pues por un, un responsable de, de las nuevas versiones, un responsable, una persona que mantenía esas nuevas versiones que se habían liberado. Un responsable también de asegurar la calidad de, del, del sistema, es decir, que funcionaba bien, testeo, todo este tipo de cosas, y había también un responsable de la documentación. Entonces ese fue el primer equipo que, que hubo en la comunidad. Esto fue en 2003. Eh, de 2006 a 2007 eh, se pasó a la versión 3.0. Digamos, eh, la línea de versión 3 es la que tendréis todavía algunos instalados todavía. Y eh, aquí se vieron los primeros problemas de rendimiento. Por ejemplo, eh, pues entonces eh, la estructura Marc no soportaba más de 300.000 eh, registros. Entonces hubo que implementar un nuevo motor de búsqueda que era Zebra, ¿vale? el famoso Zebra. Bien, eh, y también en 2006 se hizo la primera conferencia internacional de CoA en Francia. Y ya por entonces hubo más de 120, bueno, 120 personas y hubo también una hackfest con cuatro países implicados. Bien, en eh, 2008-2009, eh, como ya sabéis, eh, la empresa Catipo, la empresa de, digamos, de Nueva Zelanda, fue comprada por eh, Lipline, que es una empresa americana que ahora tiene una, digamos, una versión de COA, pero propietaria más o menos, ¿no? si no me equivoco. Bien, entonces, eh, bueno, ahí en Estados Unidos empezó a, a expandirse bastante COA. Y eh, lo que pasó fue que a esta empresa, Lipline, la compró después otra empresa mayor, que se llama PTFS. Bien, ¿qué pasó? Que eh, en 2010 esta empresa dijo que ya no habría más el código de COA. Y entonces empezó una nueva etapa. Una nueva etapa en la que eh, bueno, pues la comunidad vio cómo ya no, tenía, no había liberadas versiones, cómo no podían evolucionar el sistema y cómo los desarrolladores tenían problemas para conocer el código y, y, y sacar eh, nuevas versiones entonces pues eh, lo que pasó es que se constituyó la nueva comunidad que es la que tenéis en la página que bueno, de donde saco la transparencia anterior que es eh, la de Coa Community bien eh, entonces a partir de ahí pues bueno pues es cuando también llegó a España eh, sobre 2010 y eh, bueno pues cada vez eh, ha ido ha habiendo más usuarios eh, los parches han sido mucho mejores y eh, bueno pues eh, las versiones de 2011 fueron la 3436 en 2012 38 y 310 y bueno en 2016 se cambió un poco la forma de denominar las versiones ya no se llamaban pues 322 324 etcétera sino que se empezaron a llamar por digamos el año y el mes en el que se publicaban se decidió que se publicase una versión en mayo y otra versión estable en noviembre y de esta forma se organizaba bastante el tema de las versiones, para que no estuviéramos siempre esperando a ver si salía una versión, a ver si la tenía, y luego también porque antes había como varias líneas de desarrollo en la propia comunidad. Bien, y eh, bueno, en 2016 la verdad que se avanzó bastante, se avanzó bastante, y, y de ahí que empezase a haber muchas más instalaciones eh, que tradicionalmente no habían eh, seleccionado Coa como su sistema de gestión bibliotecaria, que ahora sí que lo veían con buenos ojos, ¿no? Y en 2016 pues salieron la versión de mayo y la versión de, de, de noviembre y empezó pues el tema de depuración de código y el tema de eh, el Elasticsearch famoso, ¿no? Porque ahí sí que se vio que el motor de búsqueda cebra pues bueno, no, no era lo suficientemente potente como para soportar tantos registros y, tan, y el procesamiento de, de las búsquedas. Bien, y ahora en 2017 tenemos la versión 17.05, que ya la tendréis muchos instalada, y estamos a la espera todavía de la, de la versión 17.11, que va a salir enseguida, porque es de, de noviembre. Y ahí esperamos pues, tener todavía una mejor depuración de código, alguna funcionalidad más y, sobre todo, una buena mejora de Elasticsearch, que digamos que la comunidad no recomendaba digamos, tenerlo en producción hasta, hasta esta versión. Vamos a ver qué pasa, vamos a probarlo. Bien, entonces, la situación actual, como he dicho, eh, bueno, estamos en la 1705, eh, Plan BIN se ha hecho una depuración pues bueno, muy, muy avanzada, se ha trabajado el tema de la performance, que muchos de vosotros que nos habéis pedido que os solucionemos el tema de que va lento, de todo este tipo de, de, de problemas os hemos dicho que mejor cambiéis a la 17.05 en lugar de, de las versiones anteriores por, por todos los temas de, de performance que se han solucionado, pues por ejemplo el famoso plug y bueno, hay una serie de gráficos donde demuestran que esta versión es mucho mejor desde el punto de vista de eh, rendimiento. Eh, bueno, una serie de, de, de cifras y eh, bueno, también decir que ahora hay una persona, Jonathan Dratt, que está trabajando más o menos a tiempo completo para la comunidad. Bien, esta es la situación actual, pero ¿cuál es el, el futuro, no? En palabras de Paul Polen, que es uno de los, de los, que, digamos, de los que mantienen la comunidad, eh, el futuro de Coa no es Coa, sino que es integrar otros módulos, plugins, con Coa, ¿vale? Y eso es un poco también eh, lo que vamos a ir hablando en esta conferencia, ¿no? Porque ya vais a ver que muchos de los ponentes presentan módulos que se pueden aplicar a Coa. Bien, eh, bueno, pues eh, otra de las presentaciones que quería destacar es, eh, bueno, el caso, como os he dicho antes, de la Biblioteca Nacional de Filipinas, que comenzó en 2008 y que, eh, bueno, luego mmm, se decidió dar soporte y formación a otras bibliotecas públicas que quisieran implantar también el software libre. Bueno, también la, el caso de, de Mengu, como, bueno ejemplo de que se puede implantar en una red de bibliotecas públicas muy grande. Bien, el día 2. ¿qué, qué, qué, ¿Qué se presentó en el día 2? Eh, bueno, pues eh, una serie de experiencias, la experiencia de migración del Asian Institute of Management en Filipinas, que, bueno, hablaban de la integración con EDS, que luego os presentará Tiago. Eh, se habló también de... De, de cómo las asociaciones, en este caso no tienen una, una, una CoAference, pero tienen aquí la Asociación de las Special Libraries of the Philippines, eh, cómo eh, digamos, promueven seminarios eh, pues para intentar formar e informar a las bibliotecas interesadas en, en CoA y en otras aplicaciones de software libre que puedan integrar como DSpace. Vale. Eh, después, la experiencia de bueno, otra serie de, de instituciones. Y eh, bueno, pues eh, el caso de, de, también de muchos de vosotros que preguntáis, bueno, pues yo soy un bibliotecario, no tengo presupuesto, no tengo mi departamento de TIC, ¿cómo lo hago? Puede un simple bibliotecario implantar CoA, sí, se pueden preparar unos ejecutables, eh, lo podéis instalar y podéis más o menos utilizarlo y parametrizarlo vosotros. Otra cosa es evolucionarlo, etcétera, etcétera. Bien, eh, bueno, eh, teníamos otra presentación de Biblibre. Eh, el tema del repositorio de ECOA también salió, sabéis que a través de ECOA se pueden eh, digitalizar y utilizar eh, bueno, un repositorio pues para, eh, bueno, pues para tener documentos electrónicos también asociados a los registros bibliográficos. Eh, se habló de, de DS, que ahora os lo voy a contar, se habló de MANA, que también lo vais a ver hoy, hoy o mañana, hoy, y eh, se habló también de la integración de tesauros en abierto. Centrándome en, en los primeros, ¿no? eh, eh, VIP Libre, en este caso Gaetán habló de eh, que efectivamente ya COA no solo se implanta en bibliotecas pequeñas, sino también que hay casos de éxitos en implantaciones en bibliotecas universitarias, gubernamentales, redes de bibliotecas públicas. Eh, por ejemplo, presentó su caso que ellos, la empresa VIP libre de Francia, eh, han, instalado, han instalado COA en la Embajada de Francia en Irán. Para que veáis un ejemplo de una biblioteca gubernamental que de decide utilizar un software libre y que es COA. Eh, lo que hablábamos de que el futuro de COA no es COA, es sobre COA. Eh, la integración de, de, de los contenidos de los, eh, de los metabuscadores de otras aplicaciones que, que funcionan muy bien y, y que queremos también integrarlas en nuestro sistema. En este caso, EBSCO Australia eh, presentó eh, la integración de COA con EDS, con el Publication Finder, Open Athens. Y eh, bueno, también presentaron Gobi, su sistema de, de gestión bibliotecaria. Entonces hay un GitHub de EBSCO donde están subidos estos, estos plugins y luego desde el propio COA también se pueden habilitar y configurar. Uh, también se habló de Mana, eh, luego os lo van a contar. Eh, mana básicamente es una base de conocimiento global para COA y consiste en que eh, todas las personas que utilizan COA. Puedan desde su propia intranet pues, eh, subir parametrizaciones, pues, por ejemplo, plantillas, informes, eh, lo que fuera, para que luego otras personas que utilizan COA pues, la reutilicen y no tengan que, desde cero, ponerse a parametrizar su sistema. Eh, ahora mismo, eh, digamos esta base de conocimiento eh, la está gestionando Biblibre en Francia. Y eh, bueno, también se dedican a, a gestionar un poquito lo que se sube, lo que no se sube y a, y a, bueno, a verificar que todo, que todo está correcto. Están todavía trabajando en ello. Bien, se hablaba también de otro tema que han salido también bastantes eh, conferencias de grupos de usuarios internacionales, que es eh, cómo integrar con tesauros, por ejemplo, abiertos, ¿no? de datos abiertos. En este caso, eh, Eugene, que ha trabajado en la FAO hablaba de cómo integrar el tesoro de Agrovoc, ¿no? En Coa. Entonces estuvo analizando las posibilidades, ¿no? eh, Si se hace una consulta Sparkle, a, digamos, a, al, al, digamos al dataset de datos abiertos, o mmm, se si utiliza una API para recuperar esa información y, y no tener que, que, que catalogarla de cero en, en Coa, o, o simplemente acaba insertando todo ese, ese dump, todos esos eh, esos términos en su base de datos. ¿no? Al final él dijo que bueno, eh, él acabó insertando los, los datos, ¿no? pero que habría un poco eh, el tema de explorar cómo integrar COA para eh, recuperar términos o tesauros en, en abierto. ¿no? Bien, el día, el día 3 eh, terminó la main conference y eh, bueno, se presentó eh, la integración de COA con Coral. Otra vez, co, otra vez como veis... COA como pegamento, ¿no? Que es lo que dice, lo que dice VIP Libre, Como, eh, digamos, eh, la plataforma para después integrar otros módulos complementarios. Y eh, también en esa línea, eh, bueno, nosotros publicamos, eh, bueno, presentamos eh, también Aliada, software libre, para, en este caso, publicar datos abiertos. Bien, en el caso de Coral con RM, eh, Coral RM, que lo van a presentar después, pues bueno, que sepáis que hay una comunidad open source Coral, que, bueno, parece ser que, que se está moviendo y eh, que luego pues, eh, puede funcionar como el módulo de gestión de recursos electrónicos para COA. Eh, bueno, por mi parte, presenté el ALIADA, que como sabéis es un software libre para transformar automáticamente metadatos bibliotecarios y de museos en datos enlazados. Para bueno, pues que otros, otras instituciones pues puedan eh, reutilizar vuestros datos. Y eh, bueno, esto se presentó porque se había visto que la comunidad está explorando herramientas para convertir MARC a RDF y crear tri triple stores, es decir, bases de datos de triples, ¿no? de datos enlazados. Eh, bueno, se presentó Aliada entonces como una, como una opción, ¿no? porque al ser software libre, pues entra dentro un poco de, de la línea de trabajo de la comunidad de COA. Y eh, bueno, tampoco existen muchas aplicaciones de, de LinkedIn Data para bibliotecas, entonces se, se proponía como, como el módulo externo pues para, para, este, para esta función. Bueno, esta un poco fue la foto de, de fin de, de la main conference. Y esto es todo. Aquí podéis encontrar todos los vídeos de todas las conferencias. Muchas gracias. Bien, si queréis, podemos abrir un poco, bueno, preguntas. Tenemos algún, algún minuto, cinco minutos. un poco. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahora te pasan el micrófono. Hola, buenos días. Soy Rosario Toril, del Centro Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Agricultura. Y me ha, me ha interesado mucho lo que he visto del tesauro Roboc porque justamente es el tesauro que se utiliza ahí. Entonces… ¿Han llegado a alguna solución? ¿Han llegado a implementarlo? Eh, bueno, esta persona no, no llegó a implementarlo, pero nos pedía a las empresas un poco que, que, bueno, pues que hiciéramos algo y que lo subiéramos a la comunidad, ¿no? Ajá. Esto tiene que ver con, con, con la tecnología de web semántica. Eh, sí que hay precedentes de utilizar, pues por ejemplo, esta tecnología pues para eh, reutilizar términos de, de la Library of Congress, que están también en abierto. Entonces se trataría de eh, pues, utilizar lo que se llaman consultas Sparkle, para directamente consultar ese repositorio. Eso, eso es la tecnología, es decir, cómo llamar y reutilizar esos datos. Luego habría que valorar con vosotros, sobre todo los que vais a, a utilizar ese, ese Tesauro, cómo queréis que después sea la usabilidad en COA, es decir, cómo queréis que funcione. Si lo que queréis es decir, bueno, yo cuando voy a crear una nueva autoridad, si no la tengo en mi catálogo de autoridades, voy a consultar el Agroboc, me traigo todos los datos que tienen allí y me genera automáticamente una ficha de autoridad en mi catálogo, por ejemplo. O, eso ya habría que hablarlo con vosotros no lo que es el caso de uso y conocéis algún algún centro que tenga el tesauro ya incluido porque tenemos también la biblioteca medio ambiente que está el tesauro además es multilingüe uh -huh. conocéis algún caso eh, de momento lo que se está haciendo es eh, importarlo claro. sí eso es lo que se está haciendo de momento porque no, en general no se están metiendo con, con los temas de, de link data pues porque al final es un desarrollo aparte ya sabéis que al final si sí, no es algo que si no son unos costes compartidos, pues preferís cargarlo y no y no ver ese desarrollo. Pero bueno, yo creo que si sois varias las que queréis ese desarrollo, pues bueno, se puede se puede trabajar y se puede analizar y se puede ver cuánto tiempo puede llevar implementarlo o, o bueno, si merece la pena o no. Uh -huh. Gracias. Bien, yo tengo una pequeña pregunta. Como... Instituciones o entidades eh, usuarias de Coa, bien las empresas que estáis trabajando los desarrollos, o bien las instituciones que utilizamos la herramienta. Eh, viendo tu, tu bueno, tu, tu experiencia y también otros participantes que estáis aquí que habéis estado en la Coja con, cómo. ¿Cómo veríais o cómo creéis o no creéis que, que debería ser un poco la participación de todas estas instituciones en, una, en un cojacón? ¿no? Eh... No sé si realmente merece la pena, si se puede aportar algo, si nos aporta algo o bueno, ¿en, qué, en qué nivel estaría, en qué medida. ¿no? Sí, eh, bueno, por nuestra parte lo que hemos visto también en, otras, eh, en otros grupos de usuarios internacionales es que cuando, pues, por ejemplo, hay un desarrollo que, que necesita pues, todo el grupo de usuarios, pues bueno, pues eh, el propio grupo de usuarios que, que lo coste, eh, que decía, bueno, pues tú me lo vas a hacer a una empresa o a otra o, o quien sea. Porque, por un lado, van a haber horas vuestras de análisis del caso de uso, de... porque también eso no, no, no se debe olvidar: ese tipo de coste que muchas veces solo valoráis el coste que os damos nosotros las empresas, pero es que también por vuestra parte tenéis un coste de personas que tienen que estar ahí verificando, analizando, etcétera Entonces, por vuestra parte, como grupo, pues igual mmm, hacer un, un análisis del estado del arte o de qué queréis. Y luego nos lo planteáis a varias empresas, las que estemos o lo que sea, y cada uno os podemos dar una propuesta y, y lo podéis costear, pues por ejemplo, con... ¿Comacón es un espacio digamos, de debate a ese nivel? ¿o? No, yo creo que simplemente lo que se presentan son eh, experiencias para que sirvan como referencia a otras instituciones que tienen el mismo problema, y luego también se plantea problemática que hay, en este caso en, en, este, en este continente, pero yo creo que también pasa en otros continentes, como habéis visto. Y eh, bueno, pues esa, eso pues lo recogen o, o empresas eh, locales o nacionales o la propia comunidad y lo incluyen en su plan de desarrollo, porque también se puede, eh, se puede eh, proponer como, como un desarrollo para la comunidad. si la comunidad considera que, que, es, que, va, eh, que está alineado con sus planes de desarrollo, perfecto lo van a aceptar y si no, pues habrá que hacerlo a nivel nacional eso, o lo que fuera. Eso es. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Y si no, ya vamos a poner a trabajar a Hugo. ¿Eh? Muchas gracias, Cristina.